Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a trabajar con una herramienta que en realidad no la he ocupado muchas veces, pero creo que es importante. Si nosotros, por ejemplo, diseñamos un vaso como el que está aquí, ¿no es cierto? Y yo aplico la herramienta de vaciado, el espesor sería constante. Aquí yo tengo un ejemplo que son 4, ¿no es cierto? 4, 4. Si nosotros ocupamos la herramienta de desfasar cara, que es lo que vamos a ocupar acá, yo podría determinar un espesor diferente. Por ejemplo, en la base del vaso yo podrían ser 6 milímetros y los otros 4. Entonces la idea es hacer un ejercicio bastante sencillo ocupando esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá primero? Bueno, ahí se desapareció la barra herramienta, ahí está. Lo primero, vamos a crear el vaso de un cilindro. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos 60 milímetros. Lo vamos a extruir. Y ahí tenemos una extrusión. Y ese es un vaso muy, muy común, no tiene ninguna ciencia. Incluso le podríamos dar un poquito de ángulo. Ok, después vamos a empalmar. Y aquí vamos a colocar unos 4 milímetros. Y después vamos a vaciar. Y acá vamos a colocar unos 3 milímetros. Ahora, si yo hago una sección de análisis sobre un plano, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, lo que estamos ejemplificando acá. El espesor de 3 milímetros constante. Y yo le digo aceptar. El detalle está que yo quiero que esta base es la que yo quiero que sea de un mayor espesor. Entonces, nos vamos a modificar y vamos a ocupar la herramienta de cara de fase. Selecciono la cara y simplemente yo voy a subir a la altura que yo desee. Incluso se mantiene el redondeo donde está aplicada la base. Y simplemente ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que tenemos nuestro vaso. Ahora, acá colocamos un espesor, puede ser 1.5 para que sea constante. Y lo que vamos a hacer es crear algún líquido dentro del vaso. Entonces, crear, vamos a usar la herramienta de cilindro. Aquí abajo en esa cara, el cilindro tiene que ser más grande y da lo mismo, más grande que nuestro vaso. Entonces, acá lo que yo estoy determinando va a ser la altura del líquido. Acá tiene que ser como un nuevo cuerpo. Ahora, si ustedes ven acá, si yo me voy aquí a cuerpo, aparece el cuerpo 1 y el cuerpo 2. No son componentes en estos momentos, hay que transformar los componentes, pero muchas veces yo digo o pregono, bueno, hay que siempre trabajar con componentes, pero en estos casos, que son más especiales, se da de otra forma. La idea ahora es que yo genere un líquido interior y que obviamente esté muy perfecto dentro de nuestro vaso. Ocupamos la herramienta de modificar. En modificar el cuerpo de destino, o sea, a qué voy a restar, va a ser el cilindro mayor y la herramienta va a ser nuestro vaso. Ahí se puede ver que hay unas divisiones, ¿se fijan? Entonces es cortar, conservo la herramienta y aceptar. Ahora acá tengo tres, ¿no es cierto?, cuerpos y los tres los voy a transformar en componentes y después podemos eliminar solamente. Lo transformamos los componentes y tengo tres componentes y se ve claramente los colores. Entonces tenemos el componente que sería, este sería el líquido, ¿no es cierto? El componente de adentro sería el vaso, ¿ok? Y este componente no sirve para nada. Y simplemente lo hacemos desaparecer. Entonces ya tenemos el líquido. Ahora vamos a aplicar el render y vamos a ocupar un material de cristal. Lo vamos a renderizar. Aquí se ve todo plano, ¿no es cierto? Voy a colocar una configuración, un color, un entorno. Vamos a ver, no sé, podría ser ese. Después lo podríamos cambiar. Da lo mismo. Igual podríamos ahí colocar el giro de la luz. Vamos a hacerlo así. La ventana gráfica es todo lo que ven acá, pero yo creo que sería bueno colocar un poquito más pequeñito, ¿no es cierto? Uno a uno, para que no se demore tanto el render.
Y ahora viene la parte de los materiales. Entonces vamos a la rueda, al aspecto. Y acá podríamos colocar un cristal, bueno, un cristal, dice cristal ventana. Apliquemos el cristal ventana. El detalle está que si ustedes ven estos rayos que aparecen, quiere decir que el material está pegado, por decirlo de alguna forma, a la superficie interior. Y si yo genero el render, no sale bien. O sea, yo voy a renderizar ahora y se fijan, aparte de que no tenemos todavía un material a nuestro líquido, ¿no es cierto? No está quedando bien. Ustedes lo pueden ver, aquí va a tirar unos rayos. Y fíjense acá abajo, ¿se fijan? Es como si estuviese pegado. Si bien físicamente es así, en fusión el render no lo es tal. Entonces lo que debemos crear es hacer una separación del líquido interior con la cara, aunque sea muy pequeña, pero hay que hacer para que desaparezcan estos rayos que aparecen acá. Los vamos a ir de nuevo a diseño. Vamos a trabajar con el líquido. Ahí está nuestro líquido. Vamos a hacer desaparecer el vaso mejor. Ahí está nuestro líquido. Y acá en modificar, nuevamente vamos a hacer un desfase de cara hacia adentro. Obviamente no puede ser así. Tiene que ser menos, da lo mismo, 0,1. Siempre un poquito más pequeño. Aceptar. Voy a activar el vaso. Y los vamos a ir a render nuevamente. Entonces se fijan, ahora ya no están los rayos. Y eso es bueno. Y por último vamos a ver. Bueno, aquí podría ser cualquier cosa que sea transparente o no. Voy a colocar aquí un cristal rojo a modo de líquido.